No me gustaría ser normal porque me ha dicho mi madre ¿Qué te ha dicho tu madre? que no cambie. ¿Tú te consideras una persona afortunada? ¿Crees que tienes suerte? A mí sí. ¿Crees que has tenido suerte en esta sí. vida? ¿Tú sabes que hay mucha gente que te quiere? Sí. ¿Lo sabes? ¿Cuánta gente te quiere? ¿Más de 10? Sí. ¿Más de 100? ¿Más de 1000? También. ¿Más de 1000? Oh, eso es mucho, querer. Eso es que te quieren mucho, ¿no? Sí. ¿Y tú los quieres a todos también? Entonces debes tener un corazón muy grande. ¿Cómo de grande es el? No lo sé, pero no lo has visto. ¿No lo has visto? No lo has visto. Yo tampoco he visto el mío. Es que yo tengo cuidado y tú no. ¿Pero por qué tienes cuidado? ¿Tú qué tienes? Tengo una cosa, los ojos, y tú no. Porque yo soy especial y tú no. El cuerpo está doblado y otra cosa de la vida mía. ¿Ves la tele? Sí. Las noticias, ¿no? También. A ver las noticias. ¿Te gusta ver las noticias? Sí. ¿Por qué? Son aburridas las noticias. No, para mí no. ¿Para ti no son aburridas? ¿Por qué? Porque a mí me gustan. ¿Qué música te gusta, Juan Miguel? No me has dicho. A mí la música que me gusta es Chayanne, Bustamante, Bisbal, Chenoa, no me acuerdo, pero tengo una cinta de DVD también. Shakira. Está buena. Ya, buena madre mía. Ya tiene vaya teta y vaya culo tiene. Pero canta bien, ¿no? También. Sí, canta bien. Eso es una... Es otra cosa. Es igual, es otra cosa. Es una chica y un chico. Y la chica me la pone de la cama y el chico encima de ella. Y de chico que no. Primero beso por ahí, beso por allá. Después. Haciendo juego de gesto, muchos besos, y después follando, pero yo no digo nada. Querido. A mí me gustaría... hacer el amor con una chica, pero lo que no puedo hacer. ¿Por qué no puedo?
Yo no puedo hacer nada de nada. Y yo me hago con la mano solo. Ahí. Me la toco yo solo, sí, sin nadie. Yo veo la de funda. Y me la hago hasta grande, así. Y a veces por la noche, cuando voy a dormir, me acerco a una camiseta y me quité calzoncillos. Para que pueda hacerlo. Pero eso lo haces viendo la tapa de los DVDs. Sí. O sea, el DVD no lo pones. No. A veces por la noche también, pero con la funda de la cinta no. Solo, sin nadie, con la luz de afuera y me duermo. Me lo hago antes de dormir y a queda frito. Anabel es una novieta que a mí me gustaría hacer boda con ella, invitar a todos. Es Anabel, mi novieta. Como fuera novia. Como novio, me gusta más. ¿Te gusta más como novio que como amigo? Bueno, pero eso está muy bien, porque él también te quiere a ti como novia. Claro. ¿Tú quieres mucho a Nabel? Sí. ¿Cuánto? Como trucha, Como una trucha ¿Y ella a ti? también es lo mismo. Tú eres la mejor y el grande y él es de mi mundo y bueno, me acuerdo. Porque a mí, pero también porque queda mucho y en mi cabeza es mi hijo y queda mucho. Ella es la llena de esa conmigo, un poquito siempre, ¿Y qué has pensado? ¿no? Del viaje de las novias. Del viaje de novios, no de la noche de bodas. ¿Dónde vais a dormir esa noche? En Punta Cana. ¿En Punta Cana? Ah, te vas de viaje de novios a Punta Cana. Sí. ¿Pero te llevas a tu novio o te vas tú No, solo? no, no. De momento yo que yo solo ahí en Punta Cana, yo solo. Sí. Espera, 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 que me he perdido. O sea, te vas a ir de viaje de novios, Sí. pero tú solo. Sí. ¿Y ella? Ella aquí. Pero esto es un viaje de novios. Y después cuando vengo con ella, pero a Bilbao. A ver, tú te vas a casar. Sí. Y te vas de viaje de novios. Sí. Pero tú solo. Sí. ¿Y ella dónde se queda? Aquí. En su casa. Sí. Y después cuando vengo, Cuando vuelves de viaje de voy novios. a por ella ¿Sí? y voy a ¿A Bilbao. Bilbao a qué? ¿A qué? De viaje de novios. Sí, También. también. ¿Tienes pena de tus padres? Sí. Era de la pena de ellos porque es un crack
de trabajar y es el mejor papá que nunca lo visto. Y mi madre igual. Y los ellos que son que no puedo decir, pero son mis estrellas, ellos. Llevas 18 años con ellos. ¿Qué han hecho por ti? ¿Qué consideras que han hecho por ti? Oh, Yo no sí. lo sé, no me acuerdo. ¿Qué te han regalado? Pues el beso. ¿Te han regalado besos? ¿Sí? ¿Te dan muchos besos? Sí. Si tuvieses la oportunidad, ¿cambiarías de padres? No. No. ¿Estás emocionando? Pero no quiero que llores conmigo. Yo te tengo envidia. Tienes unos padres fantásticos, una novia que te quiere con locura. Te encanta como eres y no quieres cambiar absolutamente nada de tu vida. Mira, Bueno, mira esa mano que tienes ahí. sí, ya lo sé. Tienes una vida fantástica, macho. Y mira si hay gente que te quiere. Pero no tienes que llorar. ¿Por qué lloras? ¿Estás triste? Sí. ¿Estás triste? ¿Por qué? Por mi padre. ¿Por tus padres? ¿Por qué? Porque yo que no me quieren y que me apoyan Claro. en todo de esto y de lo otro. Pero eso no es para estar triste. Más bien todo lo contrario. Entonces no llores. Te dejo que llores de alegría. Pero no puedes llorar de tristeza por eso. Lloran de tristeza los que están solos. Y los que no tienen amigos o no tienen a nadie que les quiera. ¿Te gustaría ser de otra forma? No. Yo alegro a la familia, alegro a todos los amigos, a todas las chicas, me alegro yo solo, me alegro bien. Me gustaría ir con la moto a Nueva York o Miami a hacerle algún tatuaje. Pero tú no sabes hablar inglés. Un poco. ¿Qué sabes decir? Hello. You already know when
walking underneath the stars. Anywhere and everywhere you go, you're dressed up and you're dressed down. When you're talking on the phone, with a million people all around. When you're all alone, when you're near.